Yep, jugones, muy buenas a todos, soy Nyaku y aquí seguimos con Divinity Original Sin. Estamos en el pueblecito del bosque y nos falta hablar con el tipejo este, el sacerdote, el Loic, si no me equivoco. Que es el último que nos queda ya del poblado. Vaya, Loic, casi. ¿Qué me tienes? Agua, no, no me interesa. Bla, bla, bla. Vamos a ir un poco en diagonal. Vale, con este tenemos que intentar meternos ahí en el culto este de los Inmaculados, ¿eh? ¿Quién eres? Vale, es el portavoz de la canalizadora. Pregunta sobre los Inmaculados, ¿quiénes son? Formar parte de... Vosotros también podéis formar parte. ¿Cómo unirnos? ¿Has actualizado la misión? Vale, nos tenemos que leer el libro de los Inmaculados. Y luego hay una prueba de conocimiento. Ah, coño, y tenemos que encontrar la segunda parte. Vale, hablemos. Vale, tres preguntas. Hostia, solo será una vez, si fallamos. Pues... No, más tarde. Más cosas sobre la canalizadora. Vale, está muy por encima de nosotros. Nos gustaría saber más. Vale. Cambiamos de tema. Hasta luego. Vale, el libro de los Inmaculados. Ey, aquí está la tercera parte. Vale, espérate, ¿qué nos ha dado? Si no es mucho texto, lo leemos ya aquí en directo. Libro de los Inmaculados 1. Primer libro de los Inmaculados. Ay, Dios. Ah, bueno, es poquito. Los mineros se habían enfermado por culpa del tenebro y sufrían la plaga de la grena, pero fueron salvados igualmente. Vale, una piedra estelar que se sacrifica a un ser inferior y se convierte en piedra sagrada al sacrificarla. Entonces te puedes curar, incluso de la grena. Casualidad que apareciera la canalizadora con la cura de la grena cuando hay todo el problema de la grena, ¿eh? Ya veremos, a ver. Vale, hay que transmitir la energía a un ser inferior. Y luego de un inferior a otro superior. O sea, la canalizadora. Qué lista que es. Vale, y quiere más. Más. Vale, muy bien. Muy bien. Ya tenemos que encontrar el 2 en algún lado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bla, 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 bla. Vale. ¡Invisible! ¡Invisible! ¡No me ves! ¡No me ves! Mira, te voy a coger el oro. Toma ya, jódete. Y la poción. A tomar por culo. Y el libro. Y la guía. ¿Y aquí qué tenemos? Nada. Vale. Pues listo. A ver, tenemos el 3. A ver esto. Guía de campo de aventurero. Venga, poción de invisibilidad, buena. Y esto ya se lo pasamos a Nyaku. Vale, el 2. Lo que no recuerdo, vamos a ver. Diario, pirata Evelyn, el blasfemio, blasfemia. Libro, mira el 2. Pues ya tenemos el 2. Leer, segundo libro. Una vez iniciado lo comprendido, las premisas básicas del camino. Vale, recibir energía a través de la sangre. Vale, al recibir esta energía, el ser superior otorgará una bendición mayor al ser inferior, que supongo que será la curación, imagino, ¿no? O algo así. Vale, entonces se le pedirá al iniciado que cree una piedra de sangre, o sea, sacrificar a un ser inferior para luego su energía dársela al superior. Joder, no es lista ni nada la canalizadora esta. Vale, será honrado al transferir a un superior. De verdad, vaya timada. Este es el timo en la estampida con todas las de Dali. Vamos a ver el 3. Tercer libro. Una vez que he practicado la entrega de energías superiores a tres de las piedras, empezar a preguntar, ¿es un inmaculado digno de la energía de otro? Ah, claro. Ah, es un nombre, por tanto... Vale, lo que dice es que, oye, pues entonces si deducimos que entonces el hombre también es un ser inferior, porque luego le tiene que pasar la energía a un ser superior, a otro ser más superior que él. Y que el cuarto libro responderá a esta pregunta. Oh, muy bien. Vale. Bueno, no es mucho texto, vamos a probarlo. Oye, si sale mal, pues sale mal. Esto es el juego. Así que... vamos para allá. Vale, las preguntas. Hablemos de cómo unirnos. Adelante. Vale, benditos sean vuestros espíritus voluntariosos. Comencemos.
Primera pregunta. Son tres, ¿eh? En honor a la diosa, lo que fue estelar ha de volverse sangre. ¿Correcto? Sí, pero me pones continuar. Vale, es correcto. Las piedras estelares tienen que, a través de un sacrificio, se tienen que volver piedras de sangre. O sea que es correcto. Vale, correcto. Correcto. Segunda pregunta. La sangre de los superiores debe ponerse al servicio de los inferiores para que pueda alcanzar el equilibrio. No. Es al revés. O sea, los inferiores han de poner la sangre al servicio de los superiores. O sea, esto sería incorrecto. Dos, sí, es incorrecto. Sí, es curioso el sí, es incorrecto. O sea, un sí, sí, no. Las dudas están siempre del sí, no y el no, sí. Y el sí, sí y el no, no. Madre mía. Vale, tercera pregunta. Bueno, realmente no existe. A ver, teoría es así, ¿no? Solo aquellos que han participado en el derramamiento de sangre y con ello creado la piedra que vive, la piedra empapada en sangre, pueden hacerse llamar inmaculados. ¿Correcto? Sí, correcto. Los que hacen esto son los inmaculados. ¿Correcto? Y correcto. Vale. Oh, sí, qué ejemplar. Habéis comprendido la palabra de la diosa. Vale, hemos acertado. Perfecto. No era muy difícil. Prueba verdadera. La prueba verdadera. ¡Hay una prueba! Of the true trial that shall make the conduit, yes. She, the goddess, is. Oye, lo de la prueba. Ah, vale, ¿en qué consiste la prueba verdadera? 3.300, no está mal. Vale, para convertirse en inmaculados, primero debéis experimentar en vuestras carnes la maldición y la bendición de la diosa. Salid de Silverglen y tomad el camino al oeste. Seguidlo hacia donde el viento aúlla. Y una gran calavera, como no sea acantilado o algo, y una gran calavera yace entre las rocas. Allí encontraréis el hueco y la prueba verdadera. Los guardias de los inmaculados. Ah, mira. Ahora ya no será más fácil encontrarlo. Hay guardias inmaculados protegiendo el paso. Vale. Decidles que tenéis mi bendición y os dejarán pasar. El camino está plagado de horrores y pondrá a prueba vuestro coraje. Os convendría prepararos antes de lanzaros a ese camino traicionero. O sea, sé. Que será de nivel superior, seguramente. Mira, aquí nos lo ha puesto. Mazmorra de la prueba, vale. O sea, no sé, salir por aquí... Vale, o sea, esto, imagino que esta zona será zona de nivel más alto. Así que... iremos a por... a por esto de aquí. Coño, se han ido todos. Se han largado. Y yo robando aquí, si ahora podría mirarlo tranquilamente. A ver si podemos abrir esto. Vaya. Podríamos probar con una ganzúa, pero... ¿para qué? ¿Para qué? Vámonos. Vámonos del pueblo. Inmediatamente. Ah, mira, podemos ir a hablar con este, con el portavoz de los mineros, sobre lo que nos ha dicho Nadia, la madre y el hijo, sobre Ben, el marido muerto por Grena en las minas, que acusaba al tipejo este. Ay, mierda. Venid sus, que os habéis quedado atrás, campeones. No quiero ir sola, que tengo miedote. Vale. Vamos para adentro. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sverenson? ¿Surrenson? Lawrence. Vale. Casi lo advierto. Madre mía, tengo una de esto. Vamos a ver. Vale, nadie te ha acusado de poner en peligro a propósito de los mineros por afán de lucro. Patapap. Es absurdo. ¿Qué vas a ver una extranjera sobre los asuntos de Silverglen? Problemas en las minas. Inmaculados, esto es lo mismo de siempre. Sobre el tenebrio. Ah, mira, ¿recuerdas a un minero llamado Ben? Vale, este es el marido. Ah, nos cambiamos de tema. Hasta luego. Básicamente que no lo se defiende de que no lo sabía y que es una desgracia. Que si lo hubieran sabido antes, pues nada. Bueno, supongo que tendremos que encontrar más pruebas. Bueno, quizá cuando le traigamos el tenebrio del rey troll al otro tipejo que nos lo pide, que nos dijo que nos daría al Svensson, al no sé quién, el que estaba por aquí. No, este no. Bueno, uno que había por aquí, ya no me acuerdo. Que nos contaría una cosa turbia de... del tipejo este. Del Lawrence. Vale, vamos por aquí porque aquí está el troll. Mira, aquí está Rubí. Vale, a ver cómo les va. Vale,
Está súper contento y nos lo agradece. Muy bien. Es tan adorable. Oh. El pobre se sentía solo en este ancho mundo, pero ahora está más feliz que unas castañuelas. Y a decir verdad, yo también. O sea, estas misiones dan gusto. Sí, señor. Sí, señor. Hemos unido a un troll de bastón que lleva. ¡Madre mía! Hemos unido a un troll. Mira, no le vemos ni la cabeza. Con una humana. De la buena vida. Vale, vámonos. Sed felices y comer perdices. Vale, vamos a investigar. Vale, a partir de aquí ya será nuevo. A partir de aquí, exacto. Vamos para allá. Vamos ya con... Dos llevan arma de fuego. Estos dos van con agua porque la de fuego no es muy buena. Como aquí a... Las florecillas esas les iba el fuego. Mira, Dunadina. No les gustaba el fuego. Pues oye, pues vamos a por ellos. Uy, un cofre. Y un desto de veneno, mal rollo. Uy, humo. Uy, esto me huele a chungo. Vamos. Ups. Flor. Trasgo borracho de néctar. Flor pestilente grande. Aquí otro trasgo. Ah, mira, aquí hay otra flor que no la puedo marcar. Flor de olor pestilente y flor pestilente. Y mucho veneno. Vale, cuidadito con el veneno porque los trasgos estos asquerosos se curan con el veneno. Así que vayamos con cuidadito. Uy. Hostia, y estos están dormidos. Dos trasgos más, tres. O no, este no es. A ver qué tenemos aquí. Nada. Y aceite. Nada. Vale, hay que intentar evitar el... Ay, no sé si sería mejor atacar por aquí. Ahora que pienso. Ah, no, por aquí no puedo. Está cerrado. Vale, pues iremos por aquí para que Madora al menos pueda parar a estos. Vamos a ponerlos aquí en la puntita. Oigo unos ruidos. Y lo que vamos a hacer... Va a ser sacar ya el de fuego. De entrada, antes del combate. A tocarle los huevos ahí. Patapam. Ahí os lo lleváis. Ahí, pa' joder. Pa' joder bien. Vale, Luis. Vista de águila. Por supuesto. Uy, no. Os saco al zombie. Porque si me echan veneno. Si sacamos a Nick y me echan el veneno, les jodo. Pues sí. Hala, toma por culo. Mira, y aún me puedo echar el... No, me echaré la toda prisa. Me echaré la toda prisa, mejor. Hala, ahí está. Acelera. Vale, Jahan campeón. Jahan campeón, sácame al guerrero no muerto. Porque igual, el veneno también... ¿Qué haces? Aquí. Vale, y aún me quedan Madora la pondré que cargue contra este de aquí. No quiero que se acerque ahí, porque estas flores echan la mierda esa de veneno. Así que voy a ralentizar. Este es el último. Voy a ralentizar a... A este. Ay, con Madora lo que puedo intentar es cargar contra este y luego intentar stunear a este. Yo lo digo todo así de memoria y luego no me va a salir nada, pero bueno. Vale, tú. Tu campeón tendrías que empezar con el fuego. Vamos a probar aquí una bomba chula. Oh, está muy lejos. Hay que avanzar un pelín. Es que este mueve de la hostia, ¿eh? Vale, aquí. Y vamos a sacar una bomba aquí.
Encima pillamos al mi invocado de fuego, que si lo quemo, lo curo. Así que va perfecto. Va perfecto. El de fuego tenía unas ganas de pillarlo. Vale, bien, bien. Una carguita aquí. Ay, no lo he tirado. Mierda. Mierda, mierda. Y voy a intentar tirar a este. Vale, a este sí que lo he tirado. Bien. Toma, ataque de oportunidad que te has llevado. Mierda, se cura con el veneno. Joder. Esto le están quemando, esto es bueno. Uy, está haciendo algo con la planta. Se ha envenenado. Y se cura, claro. Hostia, cabrones. Este está quemando. Se ha curado, pero se ha quemado. Este se va. Bueno, como están borrachos, claro, pueden hacer lo que quieran. Este estaba ralentizado. Este se va quemando. Vale, es de dos turnos, este morirá. Este con suerte muere, vale, este. Fuego, fuego de área quiero. Vale, aquí que pilla a los dos. Bien. Tampoco le he metido mucho, ¿eh? Quiero ir a por la... A por la jefa, 110, no está mal. A por la jefa. A por eso. Vale, le daré dos veces, golpe crítico. Toma ya. Toma ya, ay mierda, por nada no lo mato. Joder. Qué lástima. Vale, la planta. Vale, me echa el envenenado. Hostia, pues echar bastante, ¿eh? ¡Holo, holo, holo! Bueno, me han matado al menos. Vale, el otro zombie. Uno aquí, a tomar por culo. Este es el que irá Madora por él, así que no hay problema. Ah, no llego. Mierda. Pues nos acercamos. Ahí está. Vale. Esta tiene... Luis tiene... No, no tiene la vista. No tiene la vista, pues hay que ponérsela. Hay que ponérsela a la vista de Ayla, porque si no va a fallar como, vamos, una escopeta de feria. Vale. 100%, perfecto. Está envenenado, o sea que se va a curar. Así que hay que acabar con él. Además es de fuego. Así que perfecto. 100%. Podría haberme puesto la estancia de... Pero bueno, da igual. Toma ya, golpe crítico. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué me queda? Uno, dos. Aquí otro borracho. Esto, esto. Yo creo que este con el fuego morirá. Este está envenenado, así que no morirá. Porque se cura. Le hace daño, pero se cura. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Ah, mira, vamos a hacer aquí una cosa guay. Vamos a coger a este y lo metemos aquí al fuego. Ay, oh, lo hemos metido. ¿Por qué no ha petado? Yo quería que petara, joder. Y me tengo que ir adelantando, porque si no, no voy a llegar a nada después. Fueguecito a este. ¿Y uno de agua? No, vamos a... Mira, vamos a echarle el juramento a Luis. Para que me da bien. Y aquí te quedas. Tú. Vale, fuera. Hasta luego, campeón. Y tú ya vete para allá. Para ir a por ese. Madora, el problema es que no me puedo meter en medio. Porque si me meto en medio... Vale, hasta aquí. Y vamos a meterle el fuerte. 194 y tullido. ¡Buah! Cojonante. Este está quemado y se envenena, así que... ¿Pero para qué le echas veneno a un zombie? ¿Para qué? Criaturitas. Mira, se ha quemado. Ay, este irá a la planta a envenenarse. Ay, mira, puedo hacer daño de aplastamiento, que sería daño de tierra. Mira, este está casi muerto. Venga, pues vamos a acabar ya con él. Hala. Hasta luego. Y acércate. Vale, el de fuego.
Hay que acabar con esto. O con el pequeño. Va, con este va. Vale, esta. Ah, mira, ya la mato. Ya la mato, perfecto. Una menos. Y ya de paso, pues mato a esta. Ya que estamos, ¿no? ¡Hala! Y el que te queda, pues para adelante. Y ahora tú... Pues ya acabemos, ¿no? Con todo. Acabemos con este. Bueno, acabaremos. Mira, cegado. ¡Hala! Adiós, muy buenas. ¿Tú qué? Tú... Con este acabaré con el zombie. Mejor aquí porque Madora lo matará seguro. Madora lo matará seguro. Vamos a echarle el blessing para asegurarnos de que no falle. Y listo, no me hace falta enlentecer ni nada. Ya está, suficiente. ¡Hala! Adiós, muy buenas. Este, como está encima de veneno, pues no le hacen nada. Tú, Madora, revienta cabezas. ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ni nos han dado. ¡Qué puta madre! Vamos a echar agua aquí para sacar toda la mierda. Vale, Luis. Vamos a ver qué tenemos. Escudo. Ballesta. Bueno, oros, que no está mal. Y todo esto es de crafting. Ojo, piel. Ojo. Y piel. Y el tronco. Pergamino de lluvia. Un arco. Un arco. Esto sí que lo tengo que mirar, ¿eh? El arco... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ay, pero es de tierra! Me va a ir muy mal aquí. Todo resiste tierra en este bosque maldito asqueroso. Pero creo que no tenía nada de tierra. Tengo uno que sin ningún elemento. Siempre es importante llevar algún arma, la mejor que haya, sin elemento. ¿Vale? Para evitar problemas. Esta es de aire y esta es de nada. Vale, pues me la guardo. Y esto, pañacu. Y esto para Madora, que no está mal. Pero... Pero... Son 4 metros de alcance igual. Es menos daño y encima no tiene fuego. Pero me la guardo por si... 72, 127. 72, 127. A ver, ¿qué tenemos a dos manos? Oh, esta es más buena. Nada, esta para vender. Esta para vender, a tomar por culo. Pintura de zombie. Vale. Pero sigamos. Esto de aquí me da mal rollo. ¡Uy! Decía yo que me daba mal rollo. Vamos aquí a coger esto. Tú inspecciona. Vamos a mirar las cajitas. Barril de aceite. Es que cuando ya hay barriles, ya es que... Mira, otra trampa. Otra trampa. Mina explosiva. Aquí hay una planta. Otra. ¡Ah! Una placa. Hostia, pues a lo mejor se activa algo aquí. No, pero esto no tiene pinta de activar nada. Ah, mira, aquí hay humo. Cuidado con esto que son muy... ¡Ay, mira! Dos echadores de mierda. Estas dos calaveras, estas son echadoras de mierda. Y siendo rojo, tiene toda pinta que es fuego. Y hay... Un pergamino. ¡Ah, mira! Palanca. Vale, o sea que si activo esto... Se va a soltar aquí la panacea. Y con esto lo desactivaré. Pero claro, como llego hasta aquí, esto va a tirar fuego para aquí abajo. Vale, solo es un cofre...
y un pergamino curioso. Vamos a dejarlo para más adelante. Y vamos a seguir investigando. Vale, a ver, ¿por dónde estamos? Por aquí. Vale, vamos a ver esto de aquí abajo. Antes de subir por aquí. Así vamos haciendo una S. Bastón. Pero no es muy bueno, la verdad. 41-81 de agua. Ah, es igual. Pero sin tener nada especial. Y eso no mola. ¿Quién está hablando? Mara. ¿Quién coño es Mara? No tiene nada, es blanco, así que mierda. ¿Quién está hablando? Me da mal rollo esto, ¿eh? Ah, mira aquí. Mara. ¿No hay nada? Pero hay más de uno. Ah, mira aquí. Mara y Bjorn. ¡Coño! ¡Alfi! Hostia, está jodidísimo. Hostias, qué mierda bicho es este. ¡Qué grande! Pero con Alfie malherido, ¿qué podemos hacer? Encontramos una opción. Los legionarios tienen que patrullar la zona, ¿no? Bueno, los legionarios no, pero yo sí. Bjorn, su caballerosidad. Hola, nos ha dicho a nosotros, ¿eh? Por favor, acudid en nuestra ayuda. Mi esposa y yo estamos atrapados aquí. Vale. Hostia, no tienen nada. Si son comerciantes, joder. ¿Qué estáis haciendo aquí? Somos refugiados, mi señor, de los pocos que consiguieron escapar de Filo del Buscador tras la invasión de los orcos. Ah, van a Silverglen. Esperábamos llegar a Silverglen, pero nos atacaron unos bandoleros. Esos demonios nos habrían desollado y ensartado de no ser por Alfi. La valiente criatura partió a uno por la mitad, aunque no sin antes herirse gravemente. A ver, háblanos de Alfi. Es la bestia de carga más valiente que hay por estos pagos. Pero el pobre se está desangrando cual cerdo en la matanza y ya no puede ni mover. Lo que significa que nosotros tampoco. Pero ven, tranquilo. Yo tengo curas de todo tipo, chico. Continuar. Sería un disparate abandonar a un asesino de bandidos en un bosque lleno de bandidos. Por supuesto, y menos conmigo, chico. No crees su caballerosidad. Además, lleva todos nuestros bienes materiales atados al lomo. Sin ellos nos quedaríamos desamparados. Aún así, no podemos quedarnos aquí para siempre. Silverglen está muy cerca. Y Mara se niega a dejar a Alfi, por supuesto. Vale, quizás podamos echarte. Háblanos del Filo Buscador. Vale, era una pequeña parada comercial en lo largo del camino que lleva al sur hasta Ciseal. Y el buscador de la fuente que se suponía que nos tenía que proteger no salvó a nadie. ¿Eh? Quizás podamos echarte una mano. Vale, escoltarlos a Silverglen. Y quieren abrir un negocio allí. Ah, mira, eso es bueno. Una nueva fragua en una nueva ciudad. Ah, encima. Oh, me gusta. Hombre, si lo salvo, tendremos un buen descuento, ¿no? Dejó toda la ropa y todo en el Filo del Buscador. Bueno, continuar. I'd be like a fisherman without his rod. Our predicament is clear. And the biggest problem is that Alfie's wounds are so dire, no ordinary healing potion will work. Hostia. Son tan terribles que no bastará con una poción curativa. Necesita, bueno, no sé qué necesita, pero dicen que los sacerdotes de Silverglen ofrecen unas curas milagrosas. Hostia, a ver si no ser. Si las curas normales que llevo yo no sirven. Ahora me preocupo porque no quiero perderlo al Alfie este. Vale, estamos preparados. No, no nos va. Tienes razón. Primero deberíamos intentar curar a Alfie. En efecto, después de todo lleva tus pertenencias.
he carries. I'm glad you've agreed Alfie needs to be saved before we can depart. Please leave no stone unturned in your search. No dejéis piedra sin remover en vuestra búsqueda del brebaje que curará sus heridas, o sea que no lo puedo curar. Potent heat. Oh, I could do with a cold drink. But my uncle added them to his dinner once and he saw blue goblins for a fortnight. Hostia, sí, se está heriendo. You're hurting him, Sir Knight. Hostia, ningún truco de magia podrá curar al pobre Alfie. Me cago en sus muelas. ¿Cómo lo curo? I could do with a cold drink. Ah, pero sí que se ha curado un poco, ¿no? Madora, yo conocí a Bion, camaradas, era un gran herrero. No os imagináis cuánto me alegro de ver que Mara y él lograron huir del filo del buscador. Que me culpo de lo que... ¡Ah, o sea, fue Madora la que los dejó! Filo del buscador era un lugar tranquilo. No había habido noticias del bosque fantasma. Se cruzó con un par de orcos. Necesito que se largaran. Vale, los despachó, pero no encontró la insignia de su tribu. Encontró una gema de color rojo intenso. Que sería una piedra de sangre, ¿no? Ah, mira, sí, se parece una piedra de sangre. Pensó que se trataba de un rubí descomunal. Ah, o sea que te la quedaste, choriza. Bueno, choriza, no sé. Si se la quitas a un orco, es tuya, ¿no? Vale, y contaba con enviarla a la Academia Norte para que la Orden se ocupara de ella. Vale, claro, entonces los orcos vinieron, volvieron a por esa piedra y los rodearon. Eran unas pocas docenas, pero atacaron como si fueran cientos. Los que resistimos nos rajaron de inmediato. Vale, y por eso está tan loca, tan obsesionada con todo lo que es de la fuente, acabar con ello. Vale, ¿cómo acaba la historia? Vale, la historia nos la acabará de contar para en otro momento. Claro, para ella no nos fue fácil enfrentarse a sus fantasmas. Bueno, sus fantasmas, claro. Vale, este de momento no muere, pero estoy ahora un poco rayado porque no sé realmente qué necesita. Voy a hacer una cosa. Vamos a guardarlo aquí, partida nueva. Porque no me fío un pelo. Y hay una cocina portátil. Curioso. A lo mejor tenemos que craftear algo. Vale, ha dicho que busquemos por ahí. No habrá nada enterrado en algún lado, ¿no? Vale, esto ya lo hemos visto. Aquí a este puente llegamos. Sí, exacto. Vale. Pues vamos por aquí. ¡Oh, oh, 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 oh! Vigilante del vacío. Uy, aquí ya cambia la cosa, ¿eh? Pasamos de luz a oscuridad. Aquí esto está cerrado. Aquí hay un puente. Coño. Pero no puedo atacarle. ¡Hostia, se ha ido! Seta de calabaza. Seta gilos. Seta, 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 seta. Muy bien. Me da muy mal rollo esto, ¿eh?
Mira. A ver si lo podemos activar desde aquí. Setas. Setas de calabaza, setas gila. A ver si hemos de craftear algo con esto. No detectamos nada aquí. A ver, espérate. Espérate, espérate. Seta de calabaza y seta gelatinosa. Ah, ya tenía. Esta es la gelatinosa. ¿Coño, la de calabaza? ¿Cómo era la seta de calabaza? Ya no me acuerdo. Ah, aquí, seta de calabaza. No, pero dos no se pueden mezclar. Si metemos esto en el mortero... Nada. Seta de calabaza... Quizás metiéndolo en la cocina. Frasco vacío. ¿Dónde tenemos los frascos vacíos? No quiero esto, quiero el de poti. Quiero un frasco vacío de poti. ¡Ah! Resistencia al aire. Bah, vaya mierda. Este es el de gelatinoso. Y con el de calabaza. Ah, sí, la curación menor. No, no, no. No. Oye, aquí, mira, aquí está otra vez el tío este. Uy, aquí hay un enemigo. Invocador Inmaculado. Amatita. No, y aquí vamos al inicio. Vale, volvemos. Estaba eso. Seta. Hostia, este se puede hablar. Seta de pie azul. Mal rollo me da esto. Hostia, además, esto está delante de la cabaña de la bruja. Ah, no, no quiero hablar con él de momento. Vamos a mirar bien. Este, mira, un cofre. No sé realmente qué tengo que... Vale, vamos aquí. Un anillo. Anillito bonito. No, esto no. Más una percepción. Ay, coño, lo he cogido con Jaha. Más uno percepción. Y más 14 de resistencia. Ah, me gusta el de telequinesis de momento. Aunque la percepción le va muy bien a esta. Lo guardaré por eso, lo guardo. Lo guardamos para Luis. Tengo muy mal fario, ¿eh? ¿Y qué nos quedaría?
Nos queda... Esto es lo que no hemos visto. Nos quedaría venir por aquí detrás. Voy a volver a hablar con ellos. ¿Dónde están? Aquí. Voy a volver a hablar con ellos. En algún lado tiene que haber algo. Alguna pista de... ¿Qué coño tengo que hacer? Ah, mira, puedo hablar con Alfie, coño. Hostia, es verdad. Qué dolor, que los demonios se vean a todos los bandidos. Partí a uno de esos desgraciados por la mitad. Y aún así sigo dando puñaladas hasta que por fin lo palmó. Sigue dando puñaladas. Ah, mira, puede que podamos encontrar la forma de curarte. Háblame de ti. No tengo ni idea de qué soy. Vale, me vendió a Mara. Y me volví más fuerte que cinco sementales juntos. Enseguida me ascendieron a bestia de carga. La ascendieron. Ojalá fuese débil, ya que detesto cargar cosas. Vale, puede que podamos encontrar la forma de curarte. Vale, he oído que se conocen rituales curativos en Silverglen, que irónicamente es el lugar que nosotros tres somos incapaces de alcanzar. Hostias, ahora que pienso en la taberna. No fuimos ni a la parte de arriba ni a la parte de abajo. Ahora me he acordado, al pensar en el... Vale, esto tengo que ir a Silverglen. Sí. De hecho... Santuario de Bosque de Lúcula, Silvergren. Aquí. Vamos para allá. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos. Lo que pasa es que curas. ¿Quién puede curar aquí? Este se ha ido, el desgraciado, el Loic. Sí, se ha ido. Estos no creo. Voy a preguntarles. You are salutoin, Hunter. What can I do for you? Así que necesitas ayuda. How go search? Oh, I am ready to hang that. How you say? I will do my best to give answers. Lo de las frases hechas no lo controla. La vida, háblame sobre Lawrence. No. It terrible disease. He transformed flesh of living into flesh of corpse. No. While infected person still lives. Hostia, un cinturón. Legs grow black. Un cinturón miría bien. Pero ninguno de estos dos me motiva. Pero necesito cinturones. Hasta luego. A este ya sí que lo hemos visto arriba y abajo. Vale. Vamos a buscar otro. Vamos a ir a la taberna. La taberna. Nos falta la parte de arriba y la parte de abajo. Es que no me habéis avisado. Mala gente. Qué mala gente sois. No me avisáis de las cosas. Uy, aquí hay parte de atrás. Ups. Ups, que aquí hay parte de atrás. Ah, aquí está la piedra de afilar. Joder. Ah, mira. Aquí seguramente será. Si rescato a eso, seguramente vendrán aquí. Joder, qué burro soy. Hostia, un lingote. Mira, barril. Una cosa enterrada. Lingote. Investiga, investiga. Curioso, una cosa enterrada aquí, ¿eh? Restos podridos de Ana. No entiendo nada. Carta de amor. Querido Loic, tu voluntad es mi camino. Cumplo la voluntad de la diosa de mil amores. Puesto que se hace oír a través de ti, los pobres que buscan mi afecto no son conscientes de lo que les espera hasta que ya es demasiado tarde. Reúnete conmigo esta noche, detrás de la vieja fragua. Sirvo a la diosa, pero también añoro tu contacto. ¿Qué hijos de...? ¿Y por qué firma R si esta se llama Ana? Uy, 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 uy. Aquí hay mal rollo, ¿eh? Aquí hay mal rollo, ¿eh? La Bella y la Bestia, este ya lo hemos completado, vale, esto no es problema. La iniciación, vale, esta es la normal. Infiltración entre los Inmaculados. Vale, esto es lo que ya teníamos. Pues, ¿dónde se ha puesto?
Piedra afilada. Yunque. Vale. Recordad que aquí si cogéis una piedra afilada, por ejemplo, cogéis... Voy a coger a Amadora. Le voy a dar esto a Jahan. Y cogéis a Jahan. Venís aquí a la piedra de afilar. Le metéis la espadita, que son 106-138. Y por arte de magia, patapam. 117-152. Muy bien. Y ahora se lo devolvemos al pobre Jahan. Ay, a la pobre Madora, que si no va sin alma. Madora, Madora. Ahí va que te va. Sí, señor. Coño, pues, joder, qué empanado. O sea, me había dejado esto. La taberna, el piso de abajo y el piso de arriba. Vale, me preocupa la magia. Lo de la magia curativa. Esto alguien tiene que tener algo. Algo que decir. Brandon, vamos a ver Brandon. Ah, mira, ¿sabes algo de un minero llamado Ben? De espaldas anchas con un acento curioso. No consiguió irse de Silverglen con vida, pero por lo que recuerdo ya presentaba síntomas de grena. Nada. Ah, hasta luego. Vamos a hablar con Ramón. Ah, no, Ramón era él. Nah, fuera. A ver estos dos. ¿Este era el de agua? Ah, estos eran solo comerciantes. Esto no... A ver que no tengan algún conjuro por ahí. Resucitar, escudo acuático. Es que no hay nada especial. No hay nada especial aquí. Vale, vamos dentro. Vale, nos queda el piso de arriba, el piso de aquí abajo, minero. Estos dos eran los otros dos vendedores. No, el de Avatar de Tormenta. Un resto de blanco de tierra. Oh, hilo y cuerda. Este era otro vendedor. A ver, poción mediana de curación. De resistencia plena. Poción de antídoto contra el veneno. No, a ver, esto no será. No, no puede ser. Nos queda la última, el Ari. Seta oreja de vaca. Menor de fuerza, encantar, grito horripilante. Habilidades de rayo. Muro de hielo. Tinte verde para tejidos. Mira, ya tenemos tintes. Nah. Nah, 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 nah. Nah, aquí tiene que haber algo, minero, minero. Estos eran tres vendedores más de magias. Vale, Marisa no me quiere contar nada. A ver, Paul. Aquí había una zona para ir abajo. Vamos a ver aquí. No me acuerdo si era Vendor. Sí.
skin beneath that hide of yours, isn't there? Yes, I love it. Vale, vámonos arriba. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Uy. ¡Hostias! Una bomba aquí. ¿Pero qué es esto? Esto es robar, pero bueno, no hay nadie. Voy a cogerlo porque nadie me ve. Botella rota. Al lado derecho no puedo ir. Va, se queja. Esto lo puedo coger, la tabla de lavar, pero es que... como que paso, ¿no? Hostia, es muy raro esto, ¿eh? Cubo... frasco. Frasco. Aquí no hay nada. Bueno, vamos a ver qué coño pasa aquí. Bueno, espérate. Coño, sí que hay cosas allá abajo. Un cofre. ¡Que no cojas el cofre! ¡Jodía! Cofres para abrirlo. La varita de mierda. A ver, almohadas. Almohadas son importantes. ¡Hostia, una piedra lunar! ¡Coño! Folio, 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 tintero y pluma, pluma y tintero, jarra de cerveza. Una poción menor. Aquí esto no lo puedo coger. Aquí me faltará una. Aquí está, aquí está. Vale. Nos faltaría esta puerta. Pero aquí no hay nadie. Podríamos reventarla, ¿no? Princesa rebelde. Vale, un toquecito más. ¡Hala! No me quemaré, ¿no? Si pasó. Vale, daga. Esto es para dormir. ¿Qué paso? Cubo. Espada decorativa a dos manos. ¡Una mandolina! ¡Hostia puta! Ya cogí otra vez el cofre. ¡Ay, mira! Figura de madera. Para hacer los vudús. Pluma... pintura, genial para vender. Plato, botella vacía, botella vacía. Vale, pues lo hemos pillado todo. La escoba. ¡Oh, y otro cofre! Hostia, está cerrado. Está cerrado.
abierto. Go, you little monster. Away with you. No, Piggy, get that. He hurts the princess. Hostias, qué gamberro, si no hay nada. ¿Cómo se puede ser tan suave? Aquí hay algo. One man's trash is another man's trash. Please, somebody do something. Vale. Vamos a la habitación esta a ver qué demonios está pasando aquí. Pero me da a mí... Bueno, a este le podemos apagar la mecha. Bueno, lo podemos teletransportar. O lo podemos... No, lo matamos no porque peta. Vale, vosotros atrás. Vicky hará boom. Un paso más y Vicky hará boom. Vale, ha quedado claro. Uno, continúa. No, no os vayáis, por favor, ayudadme. Esa cosa me tiene aquí atrapada, está loco, me matará. No temas, señora, es un farol. No se atreverá a volarse por los aires. Anda que no, si estos se vuelan. Tranquilidad, no nos acercaremos más, pero hablaremos sobre esto. Vale, tranquilos. Tranquílicos. We're not coming any closer. Let's just talk about this. No, no, la segunda opción. Ñaco está de acuerdo. Yes, don't worry, miss. We'll get you out of... La princesa mantiene el pico cerrado. O Vicky hará boom. Echa a esa gente o Vicky hará boom. Último aviso. O Vicky hará boom. Se ha añadido una entrada de diario. Vicky hará boom. Una prostituta retenida como rehén. La podemos teletransportar, ¿no? El objetivo no está a la vista. Vale. A ver, voy a separarlo porque me da miedo de que alguien entre. Ah, sí que puedo, mira. Ah, toma por culo. Vamos, lo enviamos ahí. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Bicho asqueroso! Además, ya lo... Thank you. You saved my life. It was that cur of a Frederick that did this to me. He locked me in. Hostia, fue Frederick quien le hizo esto. ¿Qué tienes? Nada. Dear me, I need to get out. Necesito salir de aquí. Yes, I'll go downstairs to catch a breath of fresh air. Venid a hablar conmigo abajo. Do come and talk to me again if you want to hear more. Vale. Hostia, 1930. Bueno. Bonnie. Tú, vuelve aquí a tu sitio. Y a ver qué tenemos por aquí. Un cubo. Un cofre con una ballesta. Camisas dobladas. Almohadas. Para hacer plumas. Oye, se parece que hay dos y luego se van. ¿Qué maldición es esta? Cubo. Ya está, no hay nada más. Qué triste. Vale, pues para abajo. Coño, toda una segunda planta, una taberna para esto. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza, hostia, llevamos una hora. Vale, hay que ir a hablar con la Bonnie esta. Marisa. Minero. Vale. Y la cuestión es, ¿dónde está? Este es un minero. Minero, 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 minero. Paul, minero, minero, Ellen y Larry, bla, bla... Ah, mira aquí. Bonnie, cuéntame. My hero. My heart is still racing. That little monster's face haunts me every time I so much as blink. Vale, háblanos de ti. Esta tendrá lo mismo, ¿no? Sí. Un amante de alquiler. Folks would come to me when they were in need of some company. Conversation and more intimate desires. Vale, parece que deja la prostitución ya. Vale, hablamos sobre ese tal Frederick. Vale, ¿por qué te iba a encerrar?
Buscadme, es un cliente habitual, con unos gustos bastante excéntricos de bañadir. Por ejemplo, siempre quiere que me ponga una peluca canosa y que camine con un bastón. Aunque no me estoy desviando del tema. O sea, le molan las viejecitas. Volví a pasar la noche conmigo hace poco y no pude dormir por culpa de sus balbuceos. Se pasó toda la noche hablando de algo horrible. Por la mañana le dije que no paraba de hablar de un tal Maradino y una supuesta guarida del tesoro secreta que hay en algún lugar del bosque. Y antes de darme cuenta, montó en cólera. Dijo que el tesoro era solo suyo y que yo no era más que una maldita entrometida. Vale, y sacó al monstruo Vicky del bolso y que protegiera a la princesa. Y que hiciera boom si intentaba escapar. Vale, ¿qué nos puedes contar del pueblo? Vale, ¿te gusta la vida en Silvergren? Bueno, no eres una inmaculada, ¿no? Vale, me gusta la risa, no la religión. Muy bien. Vale, perfecto. Frederick asqueroso. Frederick, claro, el problema es que ya no me acuerdo ni quién era Frederick. Frederick, era Lawrence, ¿no? El de arriba. Entonces, Frederick. Estoy muy mal, ¿eh? Estoy muy mal de la memoria. Este es Paul. No, aquí no está. Este es Brandon, nada. Ramón. Este era Lawrence. El Inmaculado es Loic. Hostias, ahora mismo estoy despistado. Lawrence. Ah, como no sea el hijo de Dania y de Ben, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Vamos a ver. No, Sebi. Es Sebi. Vaya. Vaya. Coño, una hora y 3 minutos ya. Hoy nos falta la parte de abajo de la taberna. Pero mira, ya que estamos. Vamos para allá. ¡Ajá! Uy, ¿esto es grande? ¡Ay, señor! Ya me he metido aquí y ya verás cómo ahora voy a tardar 2000 años en salir. Una granada. Nada. Nada. Va a hacer flechitas. Un cofre. Vaya mierda de cofre. Madre de Dios. Oye, ¿cómo se sale de aquí? Ajá. Hey, aquí. I wonder what that did. ¿Qué habrá hecho esto? Sí, yo me pregunto lo mismo. Aquí hay cosas rotas. Did that cause a reaction? No veo yo nada en ningún lado así. Algo ha hecho, está claro. Aquí moviendo cosas, madre de Dios.
I wonder what that did. Pues no sé. Bueno, lo investigaremos. Vámonos para arriba. Vale. No sé qué demonios habrá hecho. ¿Habrá activado algo por aquí? ¿O habría que activar algo por aquí arriba primero? Pero no me he fijado en las paredes. Vale, vamos a dejarlo aquí y continuamos en el siguiente, que ya pues nos iremos a donde hemos visto la bruja esa acá y el bruja esa, el inmaculado ese raro. Por aquí, que ya llegaremos al sitio de la cabaña de la bruja. Y bueno, pues acabar de investigar todo lo que sea y los combates que sean y lo que haga falta. O sea, tengo curiosidad por saber más de la historia de todo lo que se está formando, ¿eh? Me está gustando. Pues nos vemos en el siguiente. Un saludo.